me parece súper válido que a ella le desagrade que estemos hablando de esta situación. Me parece súper válido y que me lo exprese, que me obvio, lo diga. Obvio. Pero esta parte de la historia de la farándula y este es un espacio que habla de esos temas, María Eugenia. Y cuando que... sé protagonista, lamentablemente hay algunas veces que hablamos de ti y te gusta, y otras veces hablamos de ti y no te gusta, como en este caso. ¿Qué es lo que quiere aclarar solamente Kenita Larraín de todo lo que se ha hablado en este mesón? Que por lo demás, insisto, han sido noticias públicas. Así han es. Sido cosas publicadas. Que han aparecido en la prensa aquí. Nada lo hemos inventado ni estamos lucurando alguna teoría que nació desde acá. El tema del empresario que señaló Juan Pablo Queraltó, que le habría llegado, que habría llegado hasta un departamento con Iván a mostrarle papeles, mails, viajes que él habría realizado con Kenita Larraín. Ella niega tajantemente que esa situación sea verídica. Esto es lo que dice Kenita. Eso es completamente falso. Nunca existió este famoso empresario, sino esas pruebas ya habrían salido a la luz pública. Esto textualmente es lo que me dice Kenita Larraín, porque éramos las personas más asediadas en esa época. De todo lo que hemos hablado, lo único que ella quiere aclarar, por lo menos lo que me dice a mí, es esta situación con el empresario, e insiste que lata que estamos hablando de esto. Bueno, que lata, Kenita, pero créeme que no lo vamos a seguir haciendo. Es que hay que asumir. Bueno, cuando uno... A todos nos ha pasado que han hablado situaciones de uno, sí, sea verdad o sea mentira, sobre todo el pasado, sí, es que lata, pero es como la cuota y es la maleta que uno carga en esta pega. Pero ¿sabes por qué también? Porque yo sé que ellos dos han formado una nueva familia, están felices, tienen hijos. Cada uno en la suya. Sin duda alguna. Pero claro, el peso de trabajar en el espectáculo hace que el pasado siempre esté vivo.